miembros policiales adscritos a esta Subdirección Regional Noreste de Investigaciones Criminales de CRIM apresaron a un ciudadano quien portaba de manera ilegal una escopeta y una pistola con la cual había amenazado de muerte a otra persona, un hecho ocurrido la tarde de ayer en el municipio Pimentel de esta provincia Duarte. El detenido es identificado como Ramón Aníbal Santos Méndez, de 49 años, a quien nuestros agentes policiales le ocuparon la escopeta marca Mossberg calibre 12, acompañada de 7 cartuchos vivos, además de la pistola marca Smith & Wesson calibre 9 milímetros con su respectivo cargador y 15 cápsulas. El detenido fue denunciado por la víctima, cuya identidad se hace reserva, como la persona que lo había interceptado mientras conducía con su vehículo averiado por la vía pública del referido municipio, vociferándole el detenido palabras obscenas y acusándolo de atracador. Momentos después vuelve a ser interceptado por el apresado, en esta ocasión siendo amenazado de muerte. Al conocer la denuncia, inmediatamente una patrulla policial del Equipo de Operaciones Anticrim de este municipio San Francisco de Macorís se trasladó hasta Pimentel, localizando y apresando a Santos Méndez, ocupándole la escopeta que portaba en su vehículo y posteriormente la pistola que él mismo había escondido en un tanque de basura. Tanto la escopeta como la pistola las tenía en su poder con documentación, sin embargo no reflejan ningún tipo de registro. Además, al ser depurado, el mismo no presenta armas de fuego registradas a su nombre, por lo que las investigaciones arrojan la presunción de que estos documentos son falsificados. El detenido se encuentra bajo custodia policial. En las próximas horas será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.